Muy buenas amigos, hoy nos llegan noticias muy preocupantes desde China, donde los casos de infección por coronavirus cada día aumentan más. Ante tal alarma, muchas personas se preguntan si las mascarillas son efectivas realmente para evitar el contagio. ¿Te has preguntado si funcionan de verdad? Bueno, hoy estaremos hablando acerca de esto. Para saber realmente si las mascarillas son efectivas a la hora de impedir el contagio por coronavirus, debes tener en cuenta lo siguiente. Las mascarillas son de dos tipos. Una es la mascarilla quirúrgica y la otra es la mascarilla de filtro. Las mascarillas quirúrgicas son las más comunes de todas. Seguro las has visto, son aquellas que ves cuando vas al dentista o cuando acudes a una consulta médica. Incluso son las que se utilizan durante las operaciones. Estas mascarillas están diseñadas de un material poroso, fino y, por supuesto, no se ajustan completamente a los rasgos faciales, precisamente porque no están diseñadas para impedir que penetren los gérmenes o las partículas del exterior hacia el interior de nuestro cuerpo. El objetivo de estas mascarillas no es otra cosa que impedir que la persona que las lleve no emita hacia el exterior fluidos, secreciones. Entonces, de ahí se deriva que no son efectivas a la hora de impedir que entren, que penetren a nuestro interior cualquier germen y mucho menos los virus. Es importante que sepas que el virus del coronavirus, valga la redundancia, posee un tamaño de entre 100 a 160 nanómetros. Esto lo vuelve lo suficientemente pequeño, estamos hablando de virus, escalas nanométricas, lo vuelven lo suficientemente pequeños como para atravesar con facilidad cualquier material poroso, como por ejemplo la tela, los tejidos. El segundo tipo de mascarillas son las mascarillas con filtro. Estas mascarillas están diseñadas para, como su nombre lo dice, filtrar aquellas partículas en un grado determinado de eficiencia. Se rigen por estrictas normas de seguridad y control. Una de ellas es la norma europea y la otra es la norma norteamericana. Estas mascarillas con filtro van a subdividirse, y aquí me detengo porque es importante que lo sepas, van a subdividirse en cuatro categorías fundamentales. La primera es la FFP1, la segunda la FFP2, luego viene la N95 y finalmente, en mayor grado de potencia de filtración, la FFP3. Las mascarillas de filtro de categoría FFP1 filtran hasta el 78% de todas aquellas partículas con un tamaño superior a los 300 nanómetros, es decir, 0,3 micras. En el caso de las mascarillas FFP2, filtran hasta el 92% de estas partículas. En el caso de las mascarillas N95, muy comunes en Estados Unidos, filtran aproximadamente el 95% de las partículas, mientras que la mascarilla de filtro con una categoría de mayor calidad, que es la FFP3, logra filtrar hasta el 98% de todas las partículas en suspensión que no excedan los 300 nanómetros de tamaño. Estas mascarillas, las FFP3, como bien decía, son las que mayor efectividad de filtración tienen. Sin embargo, son un poco más difíciles de conseguir, incluso un poco más caras. Sin embargo, es una de las que garantiza hasta cierto punto cierta protección. Estamos hablando de que filtra hasta el 98% de las partículas en sentido general que están en el aire. Y esto es importante. Es importante que lo sepas, porque solamente a partir de las mascarillas de filtro categoría N95 o incluso mejor aún las FFP3 es que tendríamos una cierta protección. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud no recomienda como 100% seguras las mascarillas debido a que no están diseñadas para impedir, es decir, para evitar al 100% que los gérmenes exteriores penetren en nuestro cuerpo. Sin embargo, es lógico, una protección de un 98% o incluso una protección de un 50% siempre va a ser mejor que una protección del 0%.
Además, estas mascarillas sí son muy efectivas a la hora de impedir que una persona infectada transmita hacia otras personas los gérmenes que posee en su interior, precisamente porque logran filtrar, logran detener el aerosol de partículas virales que se expulsa a la hora de respirar, de toser, de estornudar o incluso de hablar. Mi recomendación, bueno, si vas a usar mascarilla, por favor, cómpralas de tipo N95 o mejor FFP3. Son las únicas que te van a garantizar cierta protección e incluso van a mejorar las posibilidades de que no te infectes si estás en un lugar donde existan brotes de coronavirus. Además, debes tener en cuenta algo, y aquí me voy a detener porque es muy importante que lo sepas. Las mascarillas de ningún tipo se lavan, no deben lavarse. Si una mascarilla se lava, esto lo único que va a hacer es que el material se degrade e incluso sea más porosa a la penetración de agentes patógenos. Por tanto, no debes lavarla. Otra aclaración muy importante, y es que las mascarillas de tipo filtrado, o sea, las mascarillas que filtran, no deben ser usadas una vez que se abren de su estuche por más de 5 días. Esto se debe a que el material que filtra se va degradando con el uso y al cabo de 5 días ya no es lo suficientemente efectiva. Así que luego de 5 días debes desecharlas y usar una nueva. Finalmente, una última y no por última menos importante aclaración. De nada vale que uses mascarillas si no cuidas tu higiene, si no estás pendiente de lavarte correctamente tus manos, de usar gel antiséptico, lavarte las manos con jabón. El virus, una vez que está en el aire o sobre objetos o sobre superficies, tanto metálicas como plásticas, logra permanecer vivo hasta 24 horas. Por tanto, es importante que laves tus manos la mayor cantidad de veces que estés en contacto o que saludes o toques personas, toques objetos. Mis amigos, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, por favor, deja tu pulgar arriba. Además, puedes dejarme todos tus comentarios, cualquier duda, cualquier consulta en los comentarios. Además, puedes contactarme ya sea por mis redes sociales o por mi WhatsApp privado. Los enlaces te los dejo en la descripción debajo del video. Ahí podrás encontrar toda la información que necesites para contactarme. Además, te pido que compartas esta información, dale apoyo al canal y suscríbete si no lo has hecho. Entonces, les deseo que pasen un feliz día y por favor, cuídense mucho. Es todo por hoy.